Entonces, si queremos establecer en México el hábito democrático, necesitamos desterrar todas esas prácticas. Apúntele bien. Antidemocráticas. Calumnia en los medios. Los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos. La entrega de dinero de la oligarquía a candidatos. El que se reciba dinero del extranjero, también con esos propósitos. Y desde luego, desterrar por completo la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas, el que votan los muertos o que votaban, el dedazo, el tapado, la imposición, barrer con todo eso, acabar con todo eso. Y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No. No va a haber dedazo. Va a ser la gente. Y hay todavía quienes no lo creen. Incluso hasta gente cercana. No. A la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza. No. Pues estamos esperando una señal. Te vas a quedar esperando, primo hermano. Entonces, esos son los cambios. Y avergüenza cuando un gobierno utiliza el presupuesto, compra publicidad, eso sí lo puedo decir, a los medios. Hacen su agosto cada vez que hay campaña.